Yo de chico admiraba mucho a Román Riquelme. Difícil irte de un lugar donde tuviste 6 años y bajar 2 categorías. Gonzalo Ríos, jugador de Audax Italiano. Hat-trick ayer. Cuéntame, ¿cómo se sintió todo eso? Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecerte por invitarme a un segmento tuyo. Y lo de ayer fue algo único, algo que no me voy a olvidar. Cada vez que mire la pelota me voy a acordar del día de ayer. Has tenido partidos importantes, me imagino. Dentro de eso está Santos, la Copa Sudamericana. ¿Cómo se ha sentido jugar esta experiencia para ti? Y para mí es algo único. Es algo que uno sueña de chico. Uno de chico mira la tele y ve la Copa y la quiere jugar. Sueña con eso, nunca se lo imagina. Y ese día entrar a la cancha del Santos, un club grande de Brasil, fue algo único. Jugaste en Argentina. ¿Qué cambios tiene, qué diferencias tiene la Liga Argentina con la chilena? Yo creo que no hay tanta comparación. Hace poco quedó demostrado con Newell's. Entonces nosotros creo que fuimos superiores, no lo pudimos ganar y por un error nuestro lo perdés. Creo que en eso también puede ser la diferencia, que con clubes de argentino no puede darle esa mínima ventaja. ¿Siempre has tenido registros goleadores o es la primera vez que haces tantos goles? No, es la primera vez, siéndote sincero, la primera vez. Lo que busco siempre es la asistencia, entonces muchas veces quedo lejos del arco por buscar la pelota atrás. El público, la hinchada de Audax, ¿cómo lo has sentido? Creo que es una hinchada que te demuestra que está en todo momento. Lo sentimos en Brasil, ayer en Ulense. ¿Siempre has querido jugar en esta posición? Sí, extremo nunca fue una posición de que yo la pensé, pero me he sentido muy cómodo. ¿Y tus inicios en el fútbol, en este deporte, también fue siempre de delantero? No, mi inicio fue de 5 solo, de que sería como el 6 de acá. Después pasé de medio año, estuve atajando hasta que me metí en el arco porque justo el arquero del club no seguía y no teníamos arquero suplente en la Liga Marplatense de Argentina. Y me metí en el arco hasta que un punto mi abuela me dijo: si no salí el arco no vengo más. Así que a mí me encantaba, sí. Me encanta tirarme, era un poco fantasma. En ese plano, si tuvieses que elegir otro deporte que no sea el fútbol, ¿qué otro deporte te llama la atención? A mí me gusta mucho el tenis. ¿El tenis? Sí, tenis, hoy en día creo que el pádel puede ser, pero me gusta más el tenis que el pádel. En el club, en Audax, ¿tu mejor amigo quién es? Y nosotros hicimos un grupo muy bueno, me junté mucho con Gonzalo Sosa, hoy en día me junto con Gaby H, Lautaro Palacio, Ajito Juárez. Yo Ajito Juárez lo conozco de agropecuario. ¿Quién es el más divertido ahí? Seba Pereira, un central. Está todo riendo, todo el día riéndose. Tira comentarios que para cortar esa seriedad. Tiene amigos, pero ¿extrañas algún jugador, algún amiguito ahí que tenías en algún de los otros clubes que estuviste? El año pasado estuve con compañeros que hoy en día sigo manteniendo relación. O sea, el año pasado tuve un grupo muy bueno. Pero bueno, en San Lorenzo fue la cantidad de años que tuve y tengo un compañero que es Alexander Díaz, que hoy en día está en Segunda División de Argentina. Entonces con él fue uno de los que más años tuve, vivimos juntos, entonces es uno con los que capaz que estrenaría a jugar. ¿Mejor entrenador que has tenido? Y tengo varios en la cabeza. Para mí Manuel Fernández fue uno de los que mejor club tuve, porque lo tuve en Agropecuario, lo tuve acá. Es un entrenador que saca lo mejor de mí, entonces siempre voy a estar agradecido a él. ¿Tienes algún referente? ¿Siempre has tenido, me imagino, algún referente en el fútbol, no? Y yo de chico admiraba mucho a Román Riquelme. Después en San Lorenzo he visto mucho a Angelito Correa, su juego. En el club después me hicieron mirar videos de Modric y de Lanzini. ¿Has tenido la oportunidad de ver algún jugador chileno que te llame la atención? Y para mí Alexis Sánchez es increíble, o sea, mantiene un nivel
excepcional porque pasan los años y parece que mejora. La Universidad de Chile está Católica, uno de los grandes acá de Chile. ¿Cómo sentiste jugar contra ellos? Y con la Católica fue uno de los partidos que más ritmo tuvimos, que fue mucho ida y vuelta, que no nos podíamos desconcentrar porque tiene jugadores de jerarquía que al mínimo error te lo hacen pagar. Y con la U, lastimosamente no pude jugar todo el partido que yo quise, tuve que salir a los 15 minutos por una expulsión. Entonces, son rivales que uno quiere enfrentarlo todos los días porque son lindos para mostrarte. Una pregunta al hueso. ¿Te gustaría algún día aspirar a alguno de ellos? Y hoy en día estoy feliz acá. Estoy feliz en Agua. Claramente el jugador siempre aspira más y sueña algún día con jugar en los clubes grandes. Pero hoy para mí mi club grande es el Audax. ¿En Europa te gustaría jugar? Y en Europa sí, mi sueño realmente es jugar en la Premier. Es una liga que me levantaba a la mañana porque entrenaba a la tarde justo en Argentina a veces y me levantaba a la mañana para ver los partidos de la Premier. Entonces ese sería un objetivo a largo plazo. ¿Algo difícil que te haya tocado enfrentar en el ámbito del fútbol, que te haya dicho, sí, quiero seguir con esto, no te frustraste, quizás alguna frustración, algún suceso difícil que hayas tenido? Yo tuve dos en mi carrera. Uno fue el peroné, que era la primera vez, era chico, tenía 16 años, y una vez se piensa en lo peor, que no va a poder volver de la mejor manera. Y la segunda fue en pandemia. Yo me tenía que ir del club de San Lorenzo. Tenía hasta fin de año para firmar contrato y no lo tenía. Reí, me quise ir. Fue la primera decisión que dije, me voy. Y justo me llamó un técnico de tercera división de Argentina, que sería B Metro. Estuve en pandemia metido ahí pensando si era lo mejor, lo peor. Uno, para el jugador es difícil irte de un lugar donde estuviste 6 años y bajar dos categorías. Uno piensa que ya está todo acabado y no, creo que el bajar a veces es tomar impulso para subir. Entonces, a veces uno piensa que bajar es malo y no, o sea, tienen que pensar que es positivo. Si tuvieras que decirle a alguien que se quiere dedicar al fútbol, que quiere darle, ¿cuáles serían tus palabras para él? Y creo que se divierta, que lo disfrute, porque hay momentos cuando uno empieza a llegar a lo profesional, tenés que dejar de lado ese momento de felicidad a veces, porque se juega por los puntos, vos ya te estás jugando otras cosas, jugás por la gente que va a la cancha, entonces es otra seriedad. Pero decirle a esa persona que le meta para adelante, que no importa dónde lo haga, donde sea que juegues, lo tenés que hacer de la misma manera porque es fútbol y uno arranca de chico por la felicidad que le da ese deporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mati.